Muchas gracias, buenos días a todas y todos, siendo las 11 horas con 30 minutos del día 19 de diciembre del año 2023. Se da inicio a la sesión número 15 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, por lo que le solicito al secretario, el regidor Arturo Pérez Martínez, proceda a tomar la lista de asistencia, por favor. Sí, buenos días. Con su permiso, ciudadano presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presentó justificante. Ciudadana Karina González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Le informo, presidente, que se encuentran 9 de los 10 integrantes de esta comisión. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Punto número 1, registro de asistencia y declaración del quórum. Punto número 2, propuestas del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se autoricen y aprueben los días festivos del próximo año 2024, conforme a lo estipulado en el artículo 38 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Asimismo, se autorice no laborar en los días no contemplados en dicha ley, los cuales se mencionan en la presente solicitud. Punto número 4, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por viudez para la ciudadana María Mercedes Barba Alcalá, viuda del ciudadano Francisco Coronado Romero, el cual era pensionado como auxiliar operativo corralero con fecha de ingreso desde el 1 de enero del 2004 y hasta el 4 de mayo del 2023, fecha de su fallecimiento. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pensión que surtirá efecto en la quincena posterior a su autorización y siendo retroactivo de la fecha de fallecimiento a fecha de la autorización. Punto número 5, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se autoricen las solicitudes de reconocimiento de antigüedad según información presentada por los servidores públicos que se especifican en el oficio adjunto número 641/2023. Punto número 6, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se revise, analice, así como su posterior aprobación, la pensión por jubilación, años de servicio, de 10 servidores públicos, mismos que se especifican en el oficio adjunto número 642/2023 y de conformidad con lo que establecen los artículos 72 y 73 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios. Punto número 7, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se revise, analice, así como su posterior aprobación, la pensión por invalidez de 4 servidores públicos, los cuales se especifican en el oficio adjunto número 658/2023 y conforme a lo que establecen los artículos 76, 77 y 78 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios. Punto número 8, puntos varios, y punto número 9, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Yuli, ¿estás en la comisión? Ah, ok. Entonces se aprueba por unanimidad, perdón. Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Con gusto, presidente. Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se autoricen y aprueben los días festivos del próximo año 2024,
conforme a lo estipulado en el artículo 38 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, asimismo se autorice no laborar en los días no contemplados en dicha ley, los cuales se mencionan en el en la presente solicitud. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Está presente el oficial mayor, a quien me gustaría cederle luz a la voz en la reunión para que nos vaya exponiendo diferentes puntos, o por si surge alguna duda, si están de acuerdo. Regidores, en cederle luz a la voz, levanten su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante. Oficial mayor, bienvenido. Si nos puede exponer un poco el punto, por favor, número 3. Gracias, presidente. Gracias, regidores. El punto número 3 es para autorizar los días en los cuales vamos a tener de asueto para el año 2024, que de acuerdo al oficio serían el lunes 1 de enero, el lunes 5 de febrero por el aniversario de la promulgación de la Constitución Política, el 18 de marzo, que es lunes natalicio de Benito Juárez, se recuerda el 21 de marzo, el 1 de mayo, que es miércoles 10 del trabajo, el 5 de mayo es domingo, conmemoración de la Batalla de Puebla, el 10 de junio es el día estatal del nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco, el 16 de septiembre, conmemoración de la Independencia de México, el 28 de septiembre, Día del Servidor Público, el 12 de octubre, Día de la Raza, el 2 de noviembre, Día de Muertos, el 18 de noviembre, conmemoración de la Revolución Mexicana, que se recorre al lunes 18 por el día 20, y el 25 de diciembre, día de la Navidad. Así también se solicita los días 28 y 29 de marzo, que son jueves y viernes santos, el día 30 de abril, que es el Día del Señor de la Misericordia, y el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Faltan algunos aquí, ¿verdad? En la... ¿Días? Está en la otra hoja. Ok. Gracias, Javier. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidor. Gerardo. Sí, gracias. Buenos días. Nada más una pregunta. Dice los días... que se aprueben los días festivos. Y luego dice que se autorice no laborar en los días no contemplados en dicha ley. Sí, son días, por ejemplo, el jueves y el viernes santo, que son los días de Semana Santa. Esos no vienen en la ley, pero por costumbre siempre se han solicitado. Eso es un más local, Jera, a eso se refiere, no contemplados en la ley, sino en el municipio, por ejemplo, el día 12 de diciembre, que no laboramos aquí en el gobierno municipal. Yo tuve una reunión en Guadalajara con funcionarios del gobierno del estado, que sí laboran ese día, para continuar con algunos trabajos. Porque entonces aquí entrarían los que también contempla la Ley Federal del Trabajo. Sí, el día 5 de febrero, el 18 de marzo, el 1 de mayo, el 5 de mayo, el nuevo, por ejemplo, el 10 de junio, que ya es el día estatal del nacimiento del Estado Libre Soberano de Jalisco, que ya por el decreto quedó contemplado desde el año pasado. Adelante, regidora. Buenos días a todas y todos. Preguntarle si se contempló, bueno, más bien mi primera pregunta es si tenemos personal laborando los días domingo, esto considerando que el año que viene es año de elecciones ordinarias y la ley también contempla el descanso para la jornada electoral. Nada más preguntar si se revisó si tenemos trabajadores o trabajadoras laborando los días domingos para que se considere para esas personas. Es cuanto. Gracias. A ver, adelante, regidora. Además de los ya mencionados, se consideran como días de descanso obligatorios
el día correspondiente a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y los que determinan las leyes federales y locales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. Así lo establece el artículo 38 que aquí mismo ellos citan. ¿De cuál ley, perdón? De la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, artículo 38. Gracias. Sí, ahí sí tenemos compañeros laborando los domingos, que son en aseo público, servicios médicos, en varias dependencias, obras públicas. Sí, habría que agregar el artículo 38, el 2 de junio. El 2 de junio, de acuerdo a la ley. Tiene razón la regidora. Entonces hay que agregarlo. No, el 2 de junio. Pero también se trata de la transición de poder. No, pero ese día no se aplica. Nada más el día de las elecciones. Es la transición del poder. Sí, está diciendo la transición de poder. Va a haber el próximo de septiembre. Es cada 6 años. No, pero no es el primero de septiembre. ¿Cuándo toma el poder? El Poder Ejecutivo no es el primero de septiembre. ¿Cuándo es? No, es en diciembre, ¿no? Nada más maneja ese día. Es en diciembre. Está checando la regidora Rebeca. Según yo, puede ejecutivo es en diciembre. Ah, pues entonces es el primero de diciembre. Es la transmisión del poder. Adelante, Jero. Yo propondría que quedara el dictamen como que se aprueban los. De hecho, la ley no tenemos que aprobarla aquí nosotros, eso es. Tenemos que acatarla simplemente, nada más que se mencione que los días inhábiles serán los que estipula la ley correspondiente, más adicionalmente los que sí se mencionan, desde el 30 de abril, el 12 de diciembre y los días de Semana Santa, que eso sí de alguna manera correspondería a nosotros autorizar, los demás no, ni siquiera los tenemos que autorizar aquí, tenemos que simplemente acatar lo que dispone la ley. ¿Es cuánto? Es correcto. Adelante, regidor. Sí, por eso yo comentaba sobre la Ley Federal de Trabajo, pues esos no entran en esta discusión, porque esos ya están previstos en la ley. Nada más lo que el gobierno municipal nos compete, de acuerdo a las atribuciones que tenemos, son los días que tendríamos que decidir. Por costumbre, más que por costumbre del artículo 38, siempre se suben estos, sí, más los otros. Para que no haya ningún problema, ¿no? Sí. Pero sí, tienes razón. Tendríamos que acatar los días que está de acuerdo al artículo 38 de la Ley para Servicios Públicos y nada más estos 3 extras. Es correcto, pero la realidad es, regidora Susana, pues que no habrá ningún problema tampoco, ¿no? O sea, tanto sea autorizado por el ayuntamiento, así como el mismo gobierno municipal pudiera también dar el día a los trabajadores y no pasa nada. Exactamente. Entonces, será la propuesta que se apruebe el dictamen así tal cual está y los demás días que mencionan el año electoral, el día de las elecciones y el cambio del Poder Ejecutivo, pues eso ya está contemplado en la ley. Uh-huh. O sea, eso nada más es acatar y ya. Exactamente. ¿Alguna otra observación o pregunta, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Punto número 4, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por viudez para la ciudadana María Mercedes Barba Alcalá, viuda del ciudadano Francisco Coronado Romero, el cual era pensionado como auxiliar operativo corralero con fecha de ingreso desde el 1 de enero del 2004 y hasta el 4 de mayo del 2023, fecha de su fallecimiento. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pensión que surtirá efecto en la quincena posterior a su autorización y siendo retroactivo de la fecha de fallecimiento a la fecha de la autorización. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Adelante, oficial. Sí, es una pensión por viudez para la señora, la ciudadana María Mercedes Barba Alcalá, viuda de ciudadano Francisco Coronado Romero, que murió
él falleció en el 4 de mayo del 2023. Son de las que habían quedado pendientes para hacer tomarlo en cuenta como jubilado en el siguiente presupuesto 2024, y esto está basado en el artículo 91 de la ley de Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. A esta persona, de lo que ganaba a este señor, se le dará el 50% del total, de acuerdo al artículo 91. Gracias, oficial. ¿Alguna duda, regidores? Adelante, regidora Beatriz. Y se le hace una pregunta, ¿y se le hace retroactivo de los meses que ya corrieron? Cuando murió el señor, sí. Okay. Así es. Gracias. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se autoricen las solicitudes de reconocimiento de antigüedad según información presentada por los servidores públicos que se especifican en el oficio adjunto número 641 diagonal 2023. ¿Es cuanto, presidente? Gracias. Adelante, oficial. Sí, son reconocimientos de antigüedad de algunos compañeros que en su fecha de ingreso, su fecha real para poder tomar alguna decisión, por ejemplo, en una posible pensión o si se llegaran a lesionar, para poder darles una pensión por invalidez, tienen diferente fecha en nuestros registros de oficialía mayor. Ellos hicieron su solicitud aquí está, y aquí tengo cada uno de los expedientes en los cuales ellos nos hicieron llegar de la fecha que ellos dicen, o algunos no pudieron conseguirlos, por ejemplo, 6 meses o 8 meses, pero todos están de acuerdo a lo que marca la ley y no tienen espacios más bien interrumpidos de más de 6 meses. De hecho, ninguno tiene espacios, tendrán una quincena posiblemente, y son algunos, si gustan, igual les voy diciendo. Es para José Juan Jiménez Pérez. Él está trabajando en Protección Civil como auxiliar operativo brigadista, y nosotros lo tenemos el 4 de septiembre del 99. Él solicitó su reconocimiento de antigüedad desde el 16 de marzo del 94. A este compañero, si se le autoriza si se le hace su reconocimiento de antigüedad, en el próximo punto se estaría solicitando su pensión por edad avanzada, con más de 30 años en el ayuntamiento, de acuerdo también a la ley de pensiones del Estado, el artículo 73. Está Juan Manuel Casillas Rodríguez, en servicios generales. Él lo tenemos el 1 de octubre del 98, y él está solicitando pudo comprobar desde el 16 de marzo del 95. Miguel González Martínez está en Seguridad Pública, Policía Tercero. Él lo tenemos del 16 de enero del 2003 y nos pudo comprobar desde el 1 de enero del 94. Él también, si se le autoriza su reconocimiento de antigüedad, estaría pasando a solicitar una pensión por edad avanzada. Está el compañero Gustavo de la Torre de Loza, está como jefe de padrón y licencias. Él lo tenemos registrado como el 1 de julio del 2020, y él nos pudo comprobar desde el 1 de octubre del 2012. El compañero Víctor Oropesa García, de Seguridad Pública, auxiliar en embalecimiento, que está, nosotros lo tenemos registrado desde el 2 de enero del 2001, y él está presentando documentación desde el 1 de marzo del 96. También tenemos a Juan Gabriel Orozco, Ana Isabel Orozco Barajas, está en la Oficialía Mayor Administrativa. Ella lo tenemos registrada el 1 de julio del 2006, y nos pudo presentar documentación del primero de diciembre del 2005. Esta compañía tiene un caso especial, ya que de acuerdo al artículo 7 se le debe reconocer desde el momento que ella fue eventual, y cuando se le dio la base nunca se le reconocieron esos meses. La compañera Ana Laura Rodríguez,
que está en ingresos. Ella tiene un registro del 15 de mayo del 99 y ya nos está pidiendo o presentando documentación del 1 de abril del 97. También está Francisco Javier Valle Muñoz, que él está en proyectos. Él tiene registrado del 1 de julio del 16 y nos entregó documentación del 1 de agosto del 2010. También tenemos por aquí a Yemi Huerta Leos, de alumbrado público, que ella la tenemos registrada del 16 de febrero del 98 y ella nos pudo acreditar documentación del 1 de junio del 94. Serían los que tenemos para reconocimientos de antigüedad. Gracias, oficial. Hay una observación por parte del regidor Arturo, luego el regidor Gerardo. Primero, Gera. Yo mi pregunta es, estas personas que tienen un lapso de tiempo que no aparecen de cuando inician, cuando están ahorita, ¿dejaron de laborar o estuvieron laborando en el gobierno municipal? Siempre han estado laborando. Ese era mi... Siempre, o sea, por ese, precisamente yo les pedí la documentación, se echaron un clavado en el archivo y me están acreditando de que nunca dejaron de laborar. Es continuo. No tienen quincenas sin laborar. Okay. Y por eso es lo que les comentaba, que aquí están los expedientes de cada uno de los compañeros que previamente se revisaron uno por uno antes de venir a subirlos. Muy bien, gracias. ¿Sí? Adelante, regidor Arturo. Sí, con su permiso, presidente. Nada más preguntar si en algún procedimiento se requiere que el ayuntamiento reconozca las antigüedades o si es netamente un trámite administrativo, ya que, bueno, es algo que yo no tengo antecedentes de que se haya tenido que hacer este reconocimiento por el ayuntamiento. La idea de hacer este reconocimiento ante la comisión es simplemente ante la comisión, no es necesario de subirlo a sesión de ayuntamiento. Es un soporte para mí como oficial mayor, donde la comisión está de acuerdo y yo aquí traigo su documentación completita para poder darle trámite a cada uno de ellos. De hecho sí se había hecho antes, ya que había algunos compañeros que habían tenido también a la mayoría de los compañeros que su fecha de ingreso es diferente, es porque en algunas administraciones los dieron de baja, por ejemplo, el 1 de octubre y el 10 de octubre los vuelven a contratar, ni siquiera la quincena completa. Entonces, ellos siguieron laborando en su mismo puesto, aunque hubieran estado dados de baja. Entonces, ellos hacen su solicitud de reconocimiento de antigüedad precisamente para poder hacer cualquier trámite, ya sea de pensiones por edad avanzada, por pensiones por invalidez, o cualquier otro, pues, ya que no manejamos realmente la promoción de servidor de carrera. Nada más, como menciona el legislador Arturo, realmente un acuerdo de comisión pues no tiene una validez jurídica. Y aparte, estamos hablando de derechos. Sí, o sea, derechos. No podemos nosotros decir que no a un derecho que ya tienen los trabajadores. O sea, en ese supuesto, pues realmente no es necesario que la comisión apruebe o desapruebe o tenga el visto bueno, porque pues es un tema de ley. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Entonces, sería que el oficial mayor les haga una constancia de acuerdo a los se emite una constancia de acuerdo a los que presenten su... La documentación que acredite en el reconocimiento de antigüedad con documentos. Sí. Porque por antecedentes, sí se han estado subiendo, no sé, a lo mejor una o dos administraciones anteriores, se han estado subiendo acuerdo para que se les reconozca la antigüedad y tener un soporte de la comisión, simplemente para tener un soporte de la comisión, la oficialía mayor y poder dar trámite. Porque al final de cuentas tienen el derecho y nunca fueron despedidos. Hay algunos compañeros que se les dio de baja y simplemente les dijeron, preséntate la próxima semana, nunca les dieron finiquito y siguieron trabajando, pero les quitaron la base y volvieron a ingresar como supernumerarios. Pero eso es realmente una cuestión administrativa.
Dice, yo lo subo para tener un antecedente o un soporte nada más de la comisión. Ok. Pues en este caso nada más queda como un acuerdo de comisión. Sí. Si, no sé si alguien tenga, regidores, alguna duda referente al punto o las documentaciones que en todo caso menciona el oficial mayor para hacer los reconocimientos de antigüedad. No, entonces queda, lo pasamos como un acuerdo de, o como un punto informativo más bien, no requiere una aprobación. Votación. Ajá, para conocimiento nada más de todos, ok. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, presidente, punto número 6, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se revise, analice, así como su posterior aprobación de pensión por jubilación, años de servicio, de 10 servidores públicos, mismos que se especifican en el oficio adjunto número 642/2023 y de conformidad con lo que establecen los artículos 72 y 73 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Adelante, oficial. Sí, igual, como comentábamos, de acuerdo al artículo 72-73 de la Ley del Instituto de Pensiones, estamos ahorita solicitando la aprobación para los compañeros que vienen aquí en el listado. Únicamente la diferencia serían para el compañero de la Torre Huerta Abel Juan, que él únicamente cumple con el 60% del total de lo que se le podía pagar, ya que tiene más de 65 años, pero tiene más de 20 años trabajados. De acuerdo al artículo 73, tenemos una lista, una tabla, donde marca cuánto es el porcentaje. Y a partir de los 20 años trabajados, 65, los compañeros se podrían pensionar por edad avanzada, pero con el 60%. Y el otro compañero, Medina Flores José del Refugio, con la misma situación, él podría jubilarse con el 75%, pero a partir del 4 de julio, así lo está solicitando él. Él no se jubilaría hasta el siguiente año, pero 4 de julio. Lo que se hizo aquí es porque se está presupuestando precisamente como jubilado a partir del 4 de julio esa persona. Todos los demás cumplen con sus 30 años de servicio, por lo cual se está solicitando con la pensión. Es el último de la lista. El de la primera hoja. Aquí, Javier, pues es esperar hasta que se cumplan el tiempo. O sea, ¿cómo lo vamos a aprobar antes de tiempo? No, o sea, la propuesta es de que se apruebe para que él va a seguir trabajando hasta el último de junio y ya podría pensionarse. Entonces, en su momento se tiene que ver la pensión. ¿Cómo la vamos a aprobar antes? Sí. Ok. Entonces sería el único. Todos los demás, este señor de la Torre Huerta Abel Juan, él sí sería con él, es el número 6, él sería con el 60%, así él lo determinó. A ver, Javier, ¿puedes repetirlo, por favor, los casos desde el principio ya? Okay. Para ver cuáles vamos a perfecto. O sea, ¿cuáles no les corresponde todavía ir? Ramón Vázquez Cabrera es el 1 al 100. José María García Navarro, ya tiene más de 30 años también, al 100. Aguirre Hernández María Luisa, compañera de capilla, también al 100. Gutiérrez Íñiguez Jorge Rafael, tiene 32 años, al 100. Becerra Plasencia María del Rocío, compañera de vialidad, también al 100. De la Torre Huerta, Abel Juan, que es el número 6, se iría con el 60%, ya que tiene más de 65 años y 20 años trabajados. El número 7 lo dejamos fuera. Fue el que había... Perdón, Javier, el número 6. El número 6, sí. Tiene 20 años de servicio y 65 de edad.
le corresponde, de acuerdo al artículo 73, el 60% de su salario. Después de 20 años puede solicitar la parte proporcional, que es el 60%. Siempre y cuando tenga más de 65 años. Más de 65 años. Sí. Ok. Adelante, regidor. Sí, con su permiso, presidente. Entonces, nada más el punto es... Como se presenta, nada más dice que es por... Es pensión por jubilación, años de servicio. Entonces, aquí más bien son dos puntos distintos. Unos son por pensión por jubilación, por los 30 años de servicio, y el caso de Abel, que es por... Es diferente, es por edad. Por edad avanzada. Por edad avanzada, que es... Lo que pasa es que los de 30 años, de acuerdo al artículo 72, también son edad avanzada. Sí, pero es por cesantía y vejez. Y vejez, digamos. Sí. Sí. Y los de años es por años de servicio, aunque tengan 50 y tantos. Son distintos, pues. Las modalidades. ¿El número 6 cumple la antigüedad hasta el primero de enero? ¿Quién, este Abel? ¿O quién? Juan. Abel. ¿Abel? Sí, el primero de enero del 2024 cumpliría sus 20 años. ¿De servicio? De servicio. ¿Y de edad? Y de edad más de 60 y tantos. 65. 66, ya. Tengo una pregunta. Adelante, regidora. Gracias, presidente. Javier, me gustaría preguntarte, ¿las personas que se quieren jubilar tienen derecho también a alguna gratificación anual, además de su pensión? Tiene derecho a su... Aguinaldo. No, aparte de eso, o sea, cuando se pensiona tienen derecho a 40 días de aguinaldo. ¿O te refería a alguna otra cosa? No, alguna compensación anual, no sé. Sí, como una... Sí, o sea... 20 días laborados por cada año. Ellos se jubilan con su sueldo, no se integran ni despensa ni transporte, únicamente con su sueldo, y cada año en diciembre, de acuerdo a la ley, son 40 días de aguinaldo. 40 días de aguinaldo. Sí, pero la pregunta es que si aparte de la jubilación le das una liquidación. Tiene que dar su liquidación de acuerdo a sus proporcionales. Ahorita tenemos una controversia, cuando una tesis se hace tres veces, hasta cinco, la jurisprudencia. Una jurisprudencia en la cual el Estado de Jalisco no se está dando prima por antigüedad. Eso es la prima por antigüedad. Sí, lo que querías preguntar, ¿verdad? Sí. Entonces no llevan prima antigüedad. A ver, el número 6 y 7, Abel y José Refugio, ninguno de los dos cumple entonces todavía la fecha actual, ninguno de los dos cumple con la antigüedad solicitada. Porque en este enero y lo estamos metiendo ahorita. O sea, tienen que ser hechos consumados. Bueno, lo que pasa es que estaba tomando en cuenta como que el día primero de enero, que es el primer día que se va a darle su pensión o su jubilación. Sí, pero en todo caso aplica un retroactivo cuando se apruebe. No podemos aprobar cosas antes de que se cumplan. Ok, entonces estos 6 y 7 los dejamos hasta el año que sigue. Hasta que cumplan con su antigüedad para solicitar la pensión. No, pues si no subimos el listado de todo el gobierno cuando cumplamos los años para jubilarse todos, pues... Todos los demás es al 100%, con más de 30 años trabajados y más de 65 años cumplidos. No ahí no aplica, más de 30 años. 30 años de servicio. Todos los demás es al 100% por los 30 años de servicio. Solamente en el caso de número 6 de la Torre Huerta Abel Juan y 7 Medina Flores José Refugio, que aún no cumplen con la antigüedad. Para exactamente, hay que quitarlos hasta que se cumpla con la antigüedad y entonces ya se solicita el punto. Adelante, regidora. En el mismo sentido, presidente, sería el 9, ¿no? También. El 16 de marzo del 94, no estaría cumpliendo las ventas al 16 de marzo del 24. El número 9. Juan Jiménez Pérez, José Juan Jiménez Pérez, de Protección Civil, auxiliar operativo brigadista. Y el 10 también, entonces,
Exactamente. Es el mismo supuesto, no tienen los años cumplidos. Hasta octubre. Hasta el 24. Y el número 3 también. El próximo año. Y el número 3 también. Aguirre Hernández, María Luisa. Es correcto, entonces es el número 3, no cumple todavía con el tiempo mencionado, el hecho consumado. Aguirre Hernández María Luisa lo cumpliría a partir del 1 de enero del 2024. De igual forma, de la Torre Huerta Abel Juan, tampoco hasta el 1 de enero del 2024. Medina Flores José Refugio, hasta el 1 de julio del 2024. Sí. Y luego, número 9, Jiménez Pérez José Juan, de igual forma, hasta el 16 de marzo del 2024. También queda, todavía no cumple con la edad. Y el número 10, González Jiménez Miguel, hasta el 1 de enero del 2024. Por lo tanto, los únicos que cumplen con el requisito es el número 1, Ramón Vázquez Cabrera. El número 2, José María García Navarro. El número 4, Gutiérrez Íñiguez Rafael. Número 5, Becerra Plasencia María del Rocío. Número 6, Gutiérrez Navarro María Clotilde. Perdón, es número 8. Del número 5, Becerra Plasencia María del Rocío, me brinco hasta el número 8, que es Gutiérrez Navarro María Clotilde. Y número 10, González Jiménez. No, tampoco. Tampoco. Serían 5. Tampoco. Solamente 1, 2, 4, 5 y 8. Son los únicos que sí cumplen con los requisitos al día de hoy. Ramón Vázquez Cabrera, José María García Navarro, Gutiérrez Íñiguez José Rafael, Becerra Plasencia María del Rocío, Gutiérrez Navarro María Clotilde, nada más. ¿Serían 5 en total? Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias. Si no hay más preguntas, les pido levanten su mano. ¿Están a favor en aprobar los 5 mencionados, que son los únicos que cumplen con la antigüedad al día de hoy para solicitar la pensión? Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Punto número 7, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se revise, analice, así como su posterior aprobación, la pensión por invalidez de 4 servidores públicos, los cuales se especifican en el oficio adjunto número 658, diagonal 2023, y conforme a lo que establecen los artículos 76, 77 y 78 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios. Es cuanto, presidente. Gracias. Adelante, oficial. Sí, son 4 compañeros en los cuales están incapacitados total y permanentemente, de los cuales no sé si les hayan pasado el resumen médico de servicios médicos. Esos 3 resúmenes médicos son porque estas personas no tienen o no tuvieron pensiones del Estado. Igual se le hizo al compañero Ortiz Salas Pedro también una evaluación médica por parte de un médico laboral. Son los 4.
En ellos, Ramiro Gómez, que es de riego, tiene una lesión en su espalda y no puede ni manejar. Ya está capacitado total y permanentemente, y de acuerdo al resumen médico no puede elaborar. De María Trinidad, de Unidades Deportivas Taquillera, tiene una enfermedad de osteoporosis de acuerdo al resumen médico. Maricela Romo Salcedo, esta persona tiene cáncer agresivo. Y Pedro Salas, técnico promotor agropecuario. Secuelas de evento vascular cerebroisquémico, según lo... Adelante, regidor. Gracias, presidente. Nada más, oficial mayor, para preguntarle. Tenemos un médico en el gobierno municipal que es especializado en riesgo, en trabajo, algo así, o trabajo en las... Tenemos un convenio con el doctor Sergio, ¿qué es? Sergio Octavio Rodríguez Magdaleno. Aquí trae su cédula, cédula profesional. Él es, creo que es el único que hay en Tepatitlán, sí, que da estos tipos de dictámenes. En el trabajo. Entonces, ¿tenemos un dictamen de cada una de estas personas? Nada más de esta persona, porque de estas tres, como son personas que no tuvieron pensiones del Estado, con el hecho de que el servicios médicos o el jefe de servicios médicos nos haga su resumen médico, de hecho, se basa en un especialista que mandaron revisar a estos compañeros. Pero si tenemos ya nosotros a este especialista que fue contratado para ello, que es especialista en salud en el trabajo. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo...? Porque nos sale como en 6,000 pesos cada examen. Pero si hay necesidad, lo mandamos a hacer. Pues sí, porque esa fue la idea de contratarlo. Pues voy a emitir mis comentarios respecto a eso. Sí, pero sí, yo creo que la información es, oficial, que este médico que se contrató es para eso, para que en su momento determine que está incapacitado para seguir laborando. Además, cada uno de estos casos no debe haber solamente una opinión, yo creo que debe de haber varias. Exacto. Que coincidan, porque estamos hablando de una pensión. ¿Por qué lo hice así? Porque la ley del Instituto de Pensiones nos marca que con el puro resumen médico y el dictamen del jefe de servicios médicos, con eso tenemos. ¿Y el Instituto de Pensiones va a pagar la pensión? No. Nosotros. Sí, por eso contratamos nosotros a ese perito, o sea, para no tomar nosotros la determinación, sino que fuera una persona especializada en eso. Eso fue lo que se acordó. Y es analizar diferentes casos. Una pregunta oficial, por ejemplo, la persona Rodríguez Gómez Ramiro ingresó en el 2001, ¿actualmente está laborando? Bueno, está incapacitado, pero No está laborando. No está laborando. ¿Desde cuándo está incapacitado? Este señor creo que tiene como unos 4 o 5 meses que ya... Entonces es de reciente. Sí. Y su incapacidad, ¿qué dice? Porque estamos leyendo una que dice que se le dificulta, no dice que no puede. Exactamente, dice que se le dificulta. Y eso es muy diferente a que se le puede. No digo que sea este caso, pero digo, ¿qué dice su dictamen de Rodríguez Gómez Ramiro? Sí. ¿Qué dice el dictamen médico? A mí lo que me informó el jefe de servicios médicos, que esta persona no puede estar sentado, no puede caminar, dificulta pues cualquier labor. Por ahí creo que lo tienen en de velador ahorita. A ver, pero entonces sí está laborando. Lo tenían de elevador, de velador, y lo incapacitaron permanentemente porque no puede ya estar trabajando. Déjame pregunto cada caso, Gerardo. Okay, ahorita digamos, okay. Creo que se debe de indagar más a fondo. Salcedo Hernández, María Trinidad. ¿Actualmente está laborando o está incapacitada? Está incapacitada. ¿Desde cuándo? La autoridad debe tener fácil el año y felicita. Ella taquillera y tiene osteoporosis. ¿Y qué dice su dictamen médico? El dictamen médico de esta mujer, María Trinidad. El dictamen médico dice que se le dificulta su desempeño laboral. Limitación a actividades físicas secundarias, los diagnósticos ya mencionados que dificultan su desempeño laboral.
incapacidad total y permanente sería el caso, no que debería, se le dificulte. Debería de ser incapacidad total y permanente. Aquí lo más fácil pues sería hacer con el médico laboral. Pues es, eso. Pues es lo adecuado. Salcedo Romo Marisela, inició laboral en el año 2006. Pregunta, actualmente está... Ella ya tiene mucho tiempo desde antes de que empezara la administración. Ella está incapacitada. ¿Cuánto tiempo te lleva incapacitada? Puede tener fácil unos 4 o 5 años. ¿Ella? Tiene cáncer. Por eso hago exactamente, por eso pregunto. ¿Y ya se reevaluó? Por cáncer no hay, sí, no es que cuando le dan cuando le han dado sus tratamientos de quimioterapia. Aquí, si dices que tiene varios años ya incapacitada, el dictamen laboral que está presentando dice con limitación en las actividades físicas secundario a los diagnósticos ya mencionados que dificultan su desempeño laboral. Está mal el diagnóstico. Y ya nada más por último, Ortiz Salas Pedro. Sí, de él sí traemos su... El de él sí. Su examen médico por un médico laboral. Que no está firmado, pero de todos modos... No está firmado. Que no está firmado. La firma, el original. ¿Desde cuándo está incapacitado ya? Tendrá unos 8, 9 meses. No, las posibilidades de recuperación y de reincorporación. No, don Pedro sí lo conocemos varios. Es que tiene que... 57 kilos. Ay, Diositos. ¿No está su dictamen médico? ¿Dónde? Sí, no está su... Es el único que lo trae. Es el informe. Es el único que lo trae. Pero sin firmar. Sí está firmado, nada más que la copia. No. Pero sí, en el punto 13 sí menciona tiempo estimado para recuperación y reincorporación laboral. Nulas posibilidades de recuperación y reincorporación laboral. No está. Sí, y por eso es a lo que voy, presidente, que este sí es la persona que contratamos nosotros para que realizara los estudios para una pensión por invalidez. Por invalidez. Y él sí tendría, de acuerdo al gobierno municipal, pues vamos, la autorización en su momento para que nosotros pues tengamos una mayor certeza que sí le realizó un estudio, porque es especialista en riesgo. Es médico en salud, pues en el trabajo. Entonces, de hecho, lo contratamos para eso. Y sí hablábamos de que cada estudio nos costaba 6,000 pesos. Sí, lo de los 13 puntos, el de los 18 puntos cuesta como 18. Sí, claro, o sea. Por eso, pero ahora no vas a decir que no lo vamos a hacer porque cuesta 6,000, si ya. No, la idea era, digo, porque se supone que. Aparte, para presentarlos, yo creo que tendríamos que tener. Los dictámenes y aparte vamos a decir, digo, si tenemos servicios médicos, tenemos doctores, pues también la opinión de todos, o sea, que avalen lo que las propuestas que se van a presentar. Esto se dio porque creo que falta mucha información. Tenemos cerca de 35 compañeros que están incapacitados con mucho tiempo y que se les ha estado llamando, y esas personas se les ha estado dando su estudio por el médico laboral, porque ellos sí tienen derecho a que Pensiones del Estado los pensione. De hecho, ya salió uno la quincena pasada, los acaban de pensionar a Enrique García, compañero de proveeduría, y esos compañeros, 30, 35, ya se están presentando ante Pensiones del Estado para que no le cueste al municipio ni estarles pagando un salario y que ya los incapaciten permanentemente de acuerdo a Pensiones del Estado. Y estos tres que, bueno, aparte de Pedro, estos tres son parte de los mismos, pero como no tienen pensiones del Estado, por eso subimos al punto para que pudiera dárseles la pensión, porque de acuerdo a la opinión del jefe de servicios médicos, estas personas ya no van a regresar o no pueden regresar a trabajar.
Sí, pero el especialista es el que contratamos nosotros, o sea. Así es. Sí, creo que el punto no tiene la información completa, Javier, en ninguno de los casos, ¿eh? Adelante, regidora. Gracias, presidente. Una pregunta oficial. ¿No hay una normativa que establezca que a cierto interna, a cierto número de días o de periodo de tiempo que las personas están incapacitadas, ya en automático se les pensiona? ¿Existe? Para pensión no, al contrario. Hay un artículo dentro de la Ley de Servidores Públicos donde menciona que dependiendo de los años que tengas trabajado, son los días que te podemos dar de incapacidad. Hablando, por ejemplo, de las personas que tengan más de 10 años, se le puede dar hasta 9 meses de incapacidad con sueldo completo, y luego viene un periodo con medio sueldo, y luego viene otro periodo sin sueldo. Y si esa persona no se recupera en ese tiempo y no es una enfermedad profesional, o sea, no fue un riesgo de trabajo, el patrón, en este caso el ayuntamiento, está en la facultad de despedir a esta persona, tanto de base como de como supernumerarios. Y todo depende cómo se vaya yendo los años trabajados. Y ahorita tenemos muchísimos situaciones que hemos estado planteando precisamente por eso, porque le está costando bastante al municipio y es, pues es chamba de la Oficialía Mayor estar verificando cada uno de ellos. Adelante, regidora. Bueno, a mí ya nada más me gustaría hacer un comentario, que más que lo que establezca la norma, me gustaría hacerlo desde la manera más empática a estos cuatro trabajadores. Bueno, un comentario previo para el caso, por ejemplo, de Marisela Salcedo. Yo quiero expresar que tengo muchísima empatía con estos casos, pero que efectivamente se revise, porque más allá del cáncer y de los procedimientos médicos que tuvo por el cáncer de mama, los riesgos o lo que se establece aquí, pues la dificultad para desempeñar las actividades físicas no son secundarias o resultado de propiamente del cáncer, hasta donde lo entiendo, y si no, pues un expediente nos lo debería de decir de manera más puntual para tomar estas determinaciones. Pero sí quería hacer el comentario sobre, en caso particular, la empatía que deberíamos tener con, o que tenemos, en mi caso, que tenemos por las condiciones médicas de los trabajadores, ¿no? Con al margen de que sí hay que revisarlo a profundidad, porque sí, al municipio le cuesta, pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta que no porque nos cueste vamos a ser poco empáticos, siempre al margen de la ley, claro, pero muy empáticos con las condiciones médicas de los trabajadores. ¿Cuánto? Si me permite nada más para complementar la pregunta, no es una situación automática después de tanto tiempo de incapacidad. La ley nos marca muy claro que a las personas que tienen más de 10 años, entre 10 y 20 años, si sufren una enfermedad no profesional y tienen más de 10 años, hasta 20, se pueden pensionar por invalidez hasta con el 60%. A partir de ahí hay una tabla, donde se pueden ir pensionando hasta llegar, no se pensionan al 100%, pero no tienen un tiempo automático. Tienen que tener por lo menos 10 años. Muy bien, aquí nada más importante, todos, para eso son los médicos laborales. Uh-huh. Y tenemos que basarnos a que tengamos la documentación que es incluso necesaria para que se pueda autorizar esto de acuerdo a la ley, lo cual pues no traen los expedientes. Entonces, pues hasta que no se complete esa información. Yo creo que, presidente, el director o jefe de servicios públicos, de servicios municipales o de médicos municipales, debería de decir o mandar un oficio al de salud en el trabajo para que le realice un estudio, porque si él determina que sí tiene esas condiciones malas de salud, pues quien debe determinar que efectivamente ya no puede laborar es el que se contrató en sus servicios. Normalmente sí se hace, o sea, normalmente el jefe de servicios médicos manda un oficio a esta persona para poderle pagar, pero no está. Un pase, vamos a decir un pase. Sí. En esta ocasión nada más, te repito, lo hice, lo subí así por la cuestión de
de la ley de pensión de Estado, donde dice que el jefe de servicios médicos determinará en este caso. Pero estoy totalmente de acuerdo que con esto no hay marcha atrás. Es correcto. Pero César no es el jefe tampoco de servicios médicos. No es el. Se me lo mandaron firmado por César, ya vi. Uh-huh. Creo que no está completo, digo. Okay. Se respeta obviamente la condición de todas las personas, pero de acuerdo a la ley, pues necesitamos la información completa. Yo no soy médico para emitir mi opinión al respecto. Tiene que precisamente un médico laboral quien emita un dictamen donde ya se especifique las condiciones de la persona. Yo la palabra a la regidora Dolores y luego a la regidora Rebeca, por favor. Buenas tardes, con su permiso. Creo que también en el resumen del doctor le hace falta algo, porque me sumo a lo que dice la regidora Rebeca. Yo conozco a esta persona, tiene cáncer, ya tiene tiempo y yo la he visto muy mal. Entonces aquí lo que diagnostica el doctor no está así como muy completo. Es cuanto. Gracias. Adelante, regidora Rebeca. Gracias, presidente. Al margen de que seguramente esto no se votará a favor, por lo expuesto por todos, nada más comentarle, oficial, precisamente de la tabla que usted menciona de la ley del Instituto de Pensiones, en el caso de Ramiro Rodríguez Gómez, que es técnico especializado chofer, ahí establece un salario diario del 69% según la tabla que menciona, y solo tiene 22 años a la fecha de ingreso. Entonces le correspondería el 66% y no el 69% según la ley, nada más para que se tenga en cuenta a la hora que se vuelva a revisar o se vuelva a subir. Es cuatro. Gracias, regidora. Igual yo creo que falta la información, hay que checar con el médico laboral para que el punto pueda subir de forma completa y con la información que debe de tener. Adelante, regidora. Muchas gracias. Pues solamente como sugerencia, por lo que comentas, Javier, que hay más personas también pues que tienen algún impedimento físico para poder laborar, no sé si sería recomendable hablar con este médico especialista y que pues como en un paquete nos realizara un descuento, pero que sí pues tuviéramos a la mano la documentación como debe de ser para también nosotros poder formar un juicio. Estoy de acuerdo con Rebe que hay que ser empáticos y quizás muchas veces físicamente no se nos note el dolor que llevamos, pues, sobre todo por problemas de espalda y demás. Pero sí es, creo que es muy importante sí tener pues alguna valoración más completa, como esta última que nos entregaste. ¿Es cuánto? Gracias, regidores. Al ser comisión, el punto no lo sometemos a votación, lo dejamos para su discusión en otra comisión, ya que se complete la información, si están de acuerdo. Sí es importante tener toda la documentación necesaria. Obviamente no son los casos, aquí hablamos de casos médicos, pero sabemos que ha habido administraciones donde lo utilizan para darle una incapacidad a la gente, que prácticamente la ingresan al ayuntamiento y luego la incapacitaron inmediatamente, ¿no? Entonces, pues para mantenernos con las cosas como deben de ser. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Punto número 8, puntos varios. No tenemos puntos varios agendados, pasamos al siguiente punto. Punto número 9, clausura. Gracias, secretario. Siendo las 12:29 del día 19 de diciembre, damos por terminada la sesión número 15 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. Buenas tardes.